un enorme interés en todo el país por ser parte de este proceso, que repito, tiene un componente tecnológico, pero fundamentalmente, y para terminar, tiene un componente cultural fundamental que debe servirnos a nosotros como base, no solo para replantear una industria cultural nacional, sino para recuperar una mirada federal de todo nuestro país. El gran desafío es construir una televisión de todos los días. Esa televisión que, si se logra sustentar en su mercado local, dará sustentabilidad entonces a la ley de medios. Si nosotros logramos crear condiciones reales, estructurales, para que en cada lugar se desarrolle esa televisión local y esa televisión se distribuya a lo largo del país, estaremos realmente en un nuevo mapa, en una nueva matriz productiva, en un nuevo mercado interno en cuanto a la televisión. Porque estamos en un momento maravilloso y excepcional del país, en un momento de construcción, en un momento en que se está implementando políticas que buscan la inclusión. Esa exigencia jurídica de que los canales de televisión y las radios se piensan como entidades locales que reflejen las necesidades comunicacionales locales hace que jurídicamente estén obligados a producir contenidos regionales. Además, la televisión digital, que es una multiplicación de pantallas, también va a demandar contenidos locales. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma desde lo tecnológico, desde los consumos, desde el usuario y obviamente desde dentro de todo lo que es el marco regulatorio, en una cita que viene a modificar un statu quo y un congelamiento de muchos años en materia de televisión abierta. Servicio comunicaciones audiovisual, que nos dice televisión. Está metiendo otro concepto que es muy bueno, pues realmente no, ya se va a acabar la distinción de, entre telecomunicaciones y televisión. Creemos que va a haber una revolución, digamos, en ese sentido, de la forma de ver, digamos, un cambio de paradigma en la forma de ver televisión y la forma de producir televisión también. Garantizar lo que no garantiza el mercado, que es que las minorías, que es que los pueblos originarios, que es que las distintas organizaciones sociales tengan derecho a contar sus historias. Es algo prácticamente inédito en la historia argentina, que las nuevas tecnologías estén al servicio de reducir la brecha digital y que los sectores más humildes sean los privilegiados, me parece absolutamente auspicioso. En definitiva, una nueva televisión que esté hecha por muchos y por todos los argentinos con un gran relato nacional. La conclusión a que se arribó fue esta unión entre innovación tecnológica necesaria y aplicable a lo que básicamente geopolítica y tecnológicamente y institucionalmente se precisaba, más lo que nosotros consideramos que era importante, que era multiplexar las señales en función de más y mejor televisión y no solamente en virtud de un modelo basado en la alta definición. Esta plataforma de televisión nacional de Radio y Televisión Argentina funciona con el concepto de red de frecuencia única, es decir, el mismo contenido nacional en cada una de estas plataformas se va replicando. Sumamos innovación tecnológica mediante una norma robusta tecnológicamente que garantiza una buena propagación, que nos permite una incorporación de tecnología en igualdad de derecho de quien creó la norma. Gratuidad, robustez, movilidad, portabilidad, variedad de contenidos, digamos, servicios. A través de los cuales, mayor inclusión social, lo que vengo diciendo siempre desde antes de la adopción de la norma. ¿Sí? Menor brecha digital. La adopción de la norma ISDBT, digamos, como una política regional, eso me parece que es crucial y fundamental. Y atraviesa, digamos, todo porque justamente pone en juego todos los factores, el de producción, el de producción de tecnología propia. También es acertado que rápidamente se defina la norma y que eso ha permitido entonces movilizar todo esto que está pasando ahora, independientemente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que son como dos cosas independientes, pero que en realidad esta tecnología digital viene a favorecer a la implementación de la ley. Lo que pasa con la TV digital es que ya no es más solo televisión, sino que vos podés tener alta definición, interactividad, varios programas, podés hacer data casting. Entonces la televisora tiene que cambiar su modelo de negocios, pero eso le va a poder permitir competir con otras formas, con otros servicios. El Consejo Asesor tiene una política integral, tiene una política para el desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria para que la señal digital llegue a todo el país, tiene una política vinculada a la creación de nuevos canales y señales, una política vinculada a al equipamiento de los canales existentes para que puedan emitir de manera digital, tiene un programa de fomento a los contenidos, que allí es donde crea una alianza con el INCA y con otras instituciones. Hoy por hoy para nosotros la prioridad está concentrada en el cumplimiento y el desarrollo de las posibilidades que ofrece la televisión digital, básicamente la banda de UHF, tanto en el despliegue de la plataforma nacional de RTEA como de los nuevos oferentes locales en materia de concursos y la reubicación de los licenciatarios tradicionales en su banda espejo en la frecuencia de UHF. Estamos en una etapa de fuerte consolidación de lo que es la instalación infraestructural de aquellos instrumentos que hacen a la televisión digital abierta, las plantas transmisoras y los conversores, que son esos aparatos que mediante la tecnología permiten que cualquier televisor, por más viejo que fuere, pueda recibir las señales digitales. Los tres tienen sus ventajas y desventajas. Ha sido, por lo menos en dos de las tres iniciativas, significó un desarrollo de un motherboard en la Argentina. Esto después se terminó desarrollando en China, pero a partir de un desarrollo nacional. El impulso y la obcecación que tiene este gobierno es admirable y que avanzan contra todos los obstáculos, y consiguieron los lugares para poner las antenas. O sea, es muy arduo el trabajo que se hizo. Lo pusieron a INVAP como contratista principal, ARSAT como operador. Las normas de televisión digital están específicamente en otro sector, ¿no? Hay un conjunto de decretos que tiene que ver con la elección de la norma, con la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital, con la conformación de un consejo asesor y también de otra normativa que declara de interés público la plataforma de televisión digital que va a implementar ARSAT. El primer emprendimiento que se hizo grande fue la implementación de la transmisión de la televisión pública, que básicamente se ubica en dos lugares. Toda la parte de estudio está ubicada en Tagle y Figueroa Alcorta, y ahí se generan los contenidos, también se hace el multiplexado de los contenidos y se genera esta señal BTS, ¿no? Que yo les decía que es la señal principal que contiene todos los canales, todas las señales que hacen un canal de televisión digital en nuestro estándar. Esa señal es transmitida por fibra óptica al Ministerio de Obras Públicas y luego, en esta primera instalación, se envió esta señal, se convirtió nuevamente en una señal eléctrica y se envió a un transmisor de 10 kilowatts. Esta señal, después de ser filtrada, era enviada a la antena y transmitida en toda la ciudad de Buenos Aires. El sistema nacional se completa con los sitios de frecuencia múltiple, a los cuales ya no se accede por SDH, sino que se accede por satélite. La señal desde el Centro de Operación y Control se envía a un satélite, pero en este caso no en forma de BTS, sino que se envía como un transport stream DVB-S2, ¿no?, que es un formato muy popular en la transmisión satelital y que permite además algo muy importante, y es que cualquier usuario que esté fuera del área de cobertura de estos transmisores pueda con una antena parabólica recibir el contenido, con lo cual se asegura que la televisión sea absolutamente para todos, ¿no? Por localización geográfica, más de 5 millones de personas están en área de cobertura de la televisión digital. Ya hay 8 señales en el área metropolitana de Buenos Aires, que equivale a Tokio. Como uno ve que evoluciona el desarrollo tecnológico, tanto en la región, digamos, cómo va avanzando toda América del Sur, toda Latinoamérica, con relación al desarrollo de la televisión digital, que probablemente el apagón analógico no se produzca dentro de 10 años, sino en mucho menos tiempo. En Córdoba en este momento ya está funcionando la plataforma nacional, lo que corresponde al área Córdoba y Villa María. Son 2 los sitios que están instalados. La mayoría de los países digamos que están hace muchos años en el tema de televisión digital, han desarrollado un sello de calidad donde si aparece ese sello es de presuponer que ese receptor ha cumplido con las especificaciones mínimas. 18 señales transmitidas de forma simultánea, lo cual se hizo en un año. Tenemos que pensar que esto se hizo en un año, o sea que es realmente vertiginoso, es un crecimiento importante y muy sostenido. Es un avance muy importante, incluso en relación con el resto de la región, en virtud del apoyo que le está dando el gobierno nacional. Se está avanzando quizás más rápidamente que en otros países de la región. Y bueno, ahora falta un poco, me parece, que la gente entienda de la tecnología para poder ir adaptándola a esta velocidad que estamos viviendo.